Sí, nacido acá en Merlo, cuarta generación de merlenses y hoy teniendo bueno, el honor y la alta responsabilidad que me han conferido mis vecinos de haber sido elegido concejal por los próximos 3 años, intentando cambiar la historia de atraso y de abandono que está viviendo el pueblo de Merlo desde hace varios años, con una administración que da la sensación de haberse olvidado de la gente. Nosotros participamos en las últimas elecciones por el Frente Renovador, que llevaba como candidato a diputado nacional a Sergio Massa. Luego de ganar la elección, a pesar de que la corporación política, como siempre, había blindado al oficialismo, aún así, y luchando contra un montón de circunstancias adversas, logramos imponernos en esa elección. A los 3 meses, el intendente actual, viendo una muy tangible posibilidad de perder en las próximas elecciones, traiciona al espacio en el cual había venido perteneciendo en los últimos 10 años, que era el Frente para la Victoria, y se pasa, más por necesidad que por oportunidad, a las filas del Frente Renovador. Verdaderamente sentimos nosotros y la gente de Merlo que se había traicionado el voto popular, que había hecho tronar el escarmiento en las urnas pidiendo un cambio muy claramente. Más de 140.000 votos había sacado el Frente Renovador aquí. Y con la incorporación de un personaje como el intendente de Merlo, Pablo Tassé, que para nosotros es una de las caras más oscuras de la política de la provincia de Buenos Aires, nos sentimos muy defraudados y decidimos alejarnos del Frente Renovador y quedarnos al lado del vecino. Un ciclo de charlas que se llamaba Mano a Mano con los Presidenciables, para que todos los candidatos a presidente, antes de sentarse en la rosada, se sienten enfrente del vecino y que le cuenten por qué querían ser presidente. Eso nos permitió tener relación con muchos de los candidatos y en particular con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con quien en marzo del año pasado tuvimos una charla pidiéndole explicaciones por ciertas obras que nosotros veíamos que estaban faltando en Merlo, concretamente. A pesar de haber recibido muchísimo dinero el municipio para obras hídricas, gran cantidad de vecinos tiene problemas con la inundación. Y armamos una agenda de trabajo con el gobernador durante todo el año. Decidimos en noviembre del año pasado apostar y apoyar por la candidatura de Daniel Scioli. Y aquí estamos, trabajando muchísimo, codo a codo con los vecinos, junto con nuestro bloque de concejales, que son 6, y nuestro bloque de consejeros escolares, que son 2. Estamos sintiendo muchísimo el acompañamiento de los vecinos. Hicimos, bueno, campañas de donación de sangre para chicos con cáncer del Hospital Garrahan. Hemos hecho una audiencia pública sobre violencia de género y violencia intrafamiliar, que hemos podido convocar a distintos ministros y distintos especialistas en el tema. Hemos conseguido el compromiso de la provincia de Buenos Aires para realizar aquí una casa de abrigo para las víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Hemos tenido también audiencia pública sobre los basurales a cielo abierto que sufrimos aquí en Merlo. Hemos hecho las denuncias pertinentes. Hemos obligado a que el municipio que tenía abandonado esta temática se tuviera que ocupar. Mirá, tenemos un sistema de salud que es expulsivo. Hemos tenido durante mucho tiempo una tasa de mortalidad infantil muy alta, inaceptable. Nos encontramos con hospitales desabastecidos, con ausencia de médicos. La verdad, hemos tenido la suerte de tener muy buenos profesionales en los hospitales de Merlo, pero el sistema no ha acompañado y verdaderamente el presupuesto de salud pública no llega a donde tiene que llegar. Tenemos un sistema de salas de atención médica primaria que es absolutamente ineficiente, y en esto quiero ser justo, ¿no? Y no echarle la culpa ni a los empleados ni a los médicos, sino es el sistema que no le brinda la posibilidad y las condiciones de trabajo. Es muy difícil que muchos empresarios quieran venir a instalarse en Merlo porque la verdad que las reglas de juego no son claras. Y los empresarios en los últimos años han sido rehenes de las pujas políticas. Entonces, cuando no te dan tu habilitación definitiva, cuando vos no tenés muy en claro qué es lo que tenés que hacer para recibirla, cuando la Ordenanza General de Habilitaciones es tan vaga que queda todo en manos del poder de aplicación y que a vos te habilitan o no te habilitan de acuerdo al estado de ánimo, a tu cara o a tu filiación política, hace que eso
vaya en contra de la actividad económica. Quiero expresar también una preocupación. Ayer en el Consejo Deliberante el oficialismo logró aprobar una ordenanza para armar a la Guardia Urbana. Esta Guardia Urbana, que es una especie de grupo paramilitar del municipio, que a raíz de esta ordenanza va a tener la posibilidad de portar armas sin tener la capacitación para eso, sin prepararse en las distintas técnicas que una que un personal de seguridad debe tener. Y lo que nos parece muy riesgoso, sobre todo en un periodo electoral. Estamos en un año electoral, vamos a tener la posibilidad entre todos los merlenses de cambiar esta historia y de mirar al futuro. Tuve la suerte el año pasado de poder charlar unos minutos con su santidad, el Santo Padre Francisco, y él me decía, cuando yo le pedí una bendición para los merlenses, para que pudiéramos completar este proceso de cambio, salir de la oscuridad y poder verdaderamente llevarle esa esperanza y esos sueños a los merlenses. Y recuerdo muy bien las palabras del final, cuando él me dice, bueno, no dejen que les roben los sueños, no hay que bajar los brazos jamás, que el tiempo de Dios es perfecto y que todo llega, ni un segundo antes, ni un segundo después.